gente, más allá de las tarjetas. Contanos, si querés, un poco primero, Agustín, sobre Mastercard y qué significa más allá de las tarjetas, que es quizá con lo que más tenemos asociado. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, la verdad que esa es una pregunta que es Mastercard. Me la hice yo también hace 3 años cuando era gerente general de Walmart y me llamaron para ofrecerme la posibilidad de trabajar en Mastercard. Yo lo primero que pensé fue, es una tarjeta de crédito. Lo cual, por ahí no me parecía por ahí en ese momento tan atractivo. A medida que empecé a hacer las entrevistas y a conocer la compañía, me di cuenta que es muchísimo más que una tarjeta de crédito. Sí, es verdad que hace muchos años la compañía comenzó con este producto, pero hoy, además de la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, tenemos nuevos productos como, por ejemplo, la tarjeta prepaga, que es algo que está creciendo muchísimo de la mano de fintechs, pero también, por ejemplo, del gobierno, tarjeta alimentar, por ejemplo, tarjeta previaje. Pero además de las tarjetas físicas y su versión digital, Mastercard toma esa información y ha desarrollado toda una serie de servicios que brindamos a nuestros clientes para ayudarlos justamente en el desarrollo de sus negocios. Y cuando hablo de servicios, hablo de consultoría estratégica, hablo de gestión de data, hablo de innovación, hablo de ciberseguridad, hablo de plataformas de lealtad. Con lo cual, tenemos toda esta información y estos servicios cruzados por la tecnología, ¿no? Entonces, hoy nosotros queremos ser el socio tecnológico de nuestros clientes, obviamente con foco y especialización en todo lo que es el mundo de medios de pago, pero con el objetivo de que todos estos tipos de clientes, que tradicionalmente eran los bancos, pero hoy son también las fintechs, los supermercados, las estaciones de servicio, los gobiernos, puedan desarrollar su negocio y además colaborar a una economía digital mucho más conectada y además inclusiva. Nuestro propósito es la inclusión financiera y la verdad que lo venimos desarrollando justamente con todas estas organizaciones y teniendo muchísimo éxito tanto en Argentina como en la región. Justamente hablabas de tecnología y la región, y ¿cómo repercute el impacto de la evolución del sector tecnológico, bueno, en la región? Sí, la verdad que la región viene creciendo muy bien. Tenemos muchísimo crecimiento y hablo en este caso, por ejemplo, de Argentina en términos de el volumen de negocio, la diversificación del negocio, como planteaba antes, y market share también. La verdad que venimos creciendo mucho. Y la verdad que en ese sentido, hoy la compañía ha decidido crear una división, que es una división que forma de 4 países, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, para poder justamente tener el mismo estatus que países como México o Brasil, justamente viendo el potencial que tenemos. Y en ese sentido estamos justamente ampliando nuestro equipo, estamos profesionalizándolo, estamos trayendo talento y por eso la reciente llegada de Fede, que se ha incorporado como Country Manager para Argentina y Uruguay. Justamente Fede trae una experiencia muy complementaria a nuestro negocio. Trabajó en adquirencia, trabajó en fintech, trabajó en comercio electrónico, y su llegada, la verdad, estamos muy contentos de todo lo que va a poder justamente complementar lo que venimos haciendo y potenciar el negocio que tanto potencial le vemos. Perfecto. Y justamente, Federico, contanos, si querés vos, un poco que Agustín había hablado antes de los distintos actores con los que se relacionan, y uno de esos, obviamente, es el sector fintech, el ecosistema fintech. Contanos un poco ahí cuál es el trabajo que hacen y la relación que tienen desde Mastercard. La relación que Mastercard ha desarrollado con el ecosistema fintech creo que se fue dando de manera natural. Cuando analizamos un poco, como decía Agustín, la misión que tiene Mastercard, nosotros nos planteamos incorporar al mercado digital, a la economía digital, más de 1.000 millones de personas para 2025. Y en ese sentido hay un punto de gran coincidencia con el mundo fintech, que también, digamos, cuando nosotros analizamos la visión de los emprendedores y de los fundadores de las startups fintechs, lo que vemos es que hay una misión de empoderar financieramente a aquellos sectores que con el tiempo han ido quedando relegados en cuanto a los productos y servicios financieros. Desde ese punto que tenemos esa gran coincidencia y hace tantos años que venimos trabajando juntos y sumado a lo que es nuestra red, tanto en Argentina como en el mundo, y sumado a nuestra experiencia en pagos y a nuestros recursos técnicos, definitivamente nos posicionan en un rol central en el ecosistema fintech y por eso también la preferencia de las fintechs en trabajar con Mastercard y el gran trabajo que han hecho las fintechs en el proceso de inclusión financiera en los últimos años, donde hemos visto que miles y miles de individuos, de comercios, de empresas, han podido acceder por primera vez a soluciones financieras que quizás hasta hace unos años no las tenían, como tarjetas prepagas, como billeteras digitales,
como soluciones de financiación, soluciones cripto y, bueno, tantas otras que estuvieron inundando el mercado en el último tiempo. Y también ha tenido un rol importante la banca tradicional en ese sentido, justamente por ser muchas veces el brazo articulador de políticas sociales que en alguna etapa han sido tan relevantes como en pandemia y que han sido canalizadas, por ejemplo, plan alimentar previaje, como decía Agustín, a través de bancos públicos y una tarjeta prepaga Mastercard. Perfecto. ¿Y cómo acompañan la transformación digital de los clientes? Que también habías hecho referencia al principio, digo, otro gran actor. Sí, la verdad que, bueno, creo que todos los que estamos acá hemos visto lo que es la transformación digital que han tenido todos los negocios, ¿no? Y que va a seguir habiendo. Cuando uno ve el crecimiento de todo lo que es las ventas online, lo que es el e-commerce, lo que es la bajada de aplicaciones, las billeteras. Bueno, la verdad que todos los negocios se han ido transformando. Ahora, esa transformación está lejos de estar en su, digamos, en su límite. Hoy hay todavía muchas malas experiencias desde el punto de vista de cada uno de ustedes lo verá. Cuando interactúa con distintos tipos de servicios, no siempre la experiencia es la mejor. Incluso tenemos problemas de seguridad, ya que al haber más tráfico digital también hay más posibilidades de accidentes, vamos a ponerlo de esa manera. Con lo cual, nosotros trabajamos mucho con nuestros clientes para ayudarlos en ese camino de transformación digital, tanto desde el punto de vista de lo que es la UX, lo que es la seguridad, pero también lo que es el modelo de negocio, ¿no? Porque, bueno, está muy bien hacerlo digital, pero eso tiene que tener sentido para tu cliente, pero también desde el punto de vista de tu negocio. Y en ese sentido, trabajamos en ambos caminos, digamos, tanto la transformación como la seguridad, muy fuerte con nuestros clientes y, como dije, no solamente con bancos o con fintech, sino con todo tipo de organizaciones. Y lo hacemos con distintas herramientas que tenemos y voy a poner algunos ejemplos. Lo primero que hacemos es, bueno, yo quiero hacer una transformación digital. Bueno, primero, ¿para qué? ¿No? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Por qué? Quiero, por ejemplo, bueno, ir a atacar un nuevo segmento o quiero segmentar a mi base para poder justamente dividirlos en segmentos. Bueno, para eso tenemos nuestra división de consultoría estratégica en base a toda la información que tenemos y gente especialista que ayuda en ese proceso. Una vez que definí el qué quiero hacer, bueno, tengo que ver el cómo lo hago, ¿no? Y ahí empieza toda la parte de ideación, de nuevas ideas, alternativas. Y ahí tenemos laboratorios de innovación especializados en distintos temas donde llevamos a nuestros clientes para ayudarlos a, por ejemplo, desarrollar ideas y terminar con algún prototipo del desarrollo que quieren hacer. Una vez que definí el qué, definí el cómo, puedo lanzar ese prototipo y después tengo que ajustar. Por ejemplo, hice un website o hice un sitio online que tiene un montón de funcionalidades. Quizás no todas terminan siendo efectivas, quizás el costo-beneficio de todas no sirve. Entonces, para eso tenemos plataformas, nosotros llamamos de Test and Learn, que ponemos justamente prueba y error para que podamos identificar en casos reales cuál es la propuesta de valor exacta que tiene que tener. Entonces, distintas herramientas en distintas etapas. Y una vez que tenemos ese producto, luego vamos a todo lo que es la parte de seguridad, ¿no? Que, como dije antes, es muy importante. Y ahí también tenemos muchas herramientas, voy a comentar algunas. La primera es una herramienta llamada Risk Recon, que lo que hace es a cualquier sitio online le determina el tipo de amenazas que puede tener externas a ese sitio. Otro punto muy importante, cuando yo tengo usuarios que dicen ser yo soy Agustín, tengo que saber si realmente es Agustín, ¿no? Entonces, tengo procesos de autenticación. Lo hacemos a través de tecnología, lo hacemos a través de biometría pasiva. ¿Cómo estoy escribiendo mi nombre? ¿Desde qué tipo de IP lo estoy haciendo? ¿Qué tipo de dispositivo tengo? Todo eso en microsegundos para poder identificar que esta persona realmente es esa persona. Y luego viene la parte de, bueno, cuando, por ejemplo, tengo que dar crédito, si voy a tener algún tipo de fraude, generalmente eso es difícil hacerlo sin generar mucha fricción del otro lado. Y en este momento, generar fricción, sabemos que es la posibilidad de perder un cliente, de perder una venta. Hacerlo en forma humana es muy difícil, pero para eso tenemos la tecnología y para eso tenemos herramientas como Brighterium, por ejemplo, que es una compañía que Mastercard ha comprado y que, a través de algoritmos, inteligencia artificial, determina la posibilidad de que algún tipo de operación sea fraudulenta, con lo cual se puede frenar, pero al mismo tiempo puede potenciar muchas otras que no son fraudulentas, ¿no? Entonces, me permite hacer crecer el negocio. Entonces, todo ese proceso de transformación digital lo tenemos nosotros disponible para nuestros clientes. Y como te dije, esto es uno de los ejemplos que muestra que es claramente no son solamente tarjeta de crédito, claro, sino que estamos trabajando ahí con nuestros clientes en ser ese socio tecnológico.
Perfecto. ¿Y qué nos pueden contar del New Payment Index de 2022, que entiendo que está a pocos días de salir, así que ahí vamos a tener un anticipo? Exacto. Sí, el New Payment Index es una de las tantas herramientas que Mastercard pone a disposición del ecosistema, justamente para compartir toda la información que nosotros podemos obtener a nivel global y después con las aperturas regionales y locales, para que justamente los diferentes jugadores del ecosistema cuenten con más y mejor información al momento de tomar decisiones. Dentro de esta versión que vamos a sacar en 2022, que habla principalmente sobre tendencias, preferencias y conductas en cuanto a los medios de pago alternativos, empezamos ya a ver algunas tendencias que quizás hace algunos años eran algunos datos aislados o tendencias incipientes, pero que con el correr del tiempo empiezan a asentarse y a tomar mayor relevancia en el mercado. Una de esas es empezar a entender justamente por qué los consumidores tienen esta preferencia que se empieza a ver por los medios de pago alternativos. Y justamente lo que explican los consumidores en estos datos es que lo valoran porque les da flexibilidad en el punto de venta al momento de realizar un pago, ¿sí? Les permite alternar entre lo que son los medios de pago tradicionales y los medios de pago alternativos que empiezan a aparecer. Y cuando les preguntamos exactamente cuáles son las características que valoran de estos nuevos medios de pago alternativos, en primer lugar aparece la seguridad, que es siempre algo fundamental en cualquier solución financiera de medios de pago, obviamente por los riesgos que podría tener si no la tuviera. Pero en segundo lugar aparece la comodidad. Y esa comodidad expresada en la facilidad con la cual yo puedo desplegar un pago, o mejor dicho, realizar un pago. Y particularmente cuando analizamos cuáles han sido los medios de pago que más han crecido en la región, y particularmente en Argentina, uno de esos casos es los pagos con QR, que es una tecnología que ya todos hemos visto y todos nos hemos encontrado en muchos comercios. Y lo que vemos es que particularmente en Argentina esa adopción ha sido alta, muy alta, duplicando lo que ha sido la participación en el resto de la región, llegando en Argentina al 60%, cuando en el resto de la región ronda el 30% aproximadamente. Otras tecnologías que empiezan a aparecer más allá de QR, que quizás obviamente están en una etapa más embrionaria, más incipiente, pero que tienen que ver con la biometría en los pagos, ¿no? Esto de poder empezar a pagar con una selfie, poder empezar a pagar con la huella dactilar. Con la huella, claro. Exactamente. Son tecnologías que obviamente no están del todo desplegadas. En Argentina, principalmente, no es una tecnología que se haya desplegado mucho, pero ya empiezan a aparecer algunos proyectos un poquito más innovadores, más disruptivos. Y sí, quizás en otros mercados, en este caso China es el país que lleva la vanguardia en cuanto a esta tecnología, que en donde digamos hay ya una participación relevante en el total de los pagos, pero que empiezan a mostrar que hay tecnologías que son disruptivas y que generan también, según los estudios que hemos realizado en este informe, una percepción de mayor seguridad. Claro. Aunque también, por ser una tecnología todavía nueva, genera cierta percepción de incertidumbre en cuanto a quién es quien finalmente termina administrando estos datos. Claro, me imagino de biometría. La famosa discusión de la privacidad. Por la privacidad y la sensibilidad que tendría si alguien hiciera mal uso. Con lo cual es una tecnología que, por lo que vemos, es incipiente y todavía los consumidores están en una etapa de evaluación. Bueno, hace unos años tampoco usábamos QR y ahora es como súper súper. Totalmente. Común. Totalmente. Son procesos naturales que se van dando. Algunas tecnologías después prosperan, otras quedan en el camino, pero nosotros vamos acompañando a todas ellas. Y por último, si miramos más de cara a lo que viene y pensamos un poquito en los próximos años, definitivamente el mundo cripto es quien acapara la mayor cantidad de miradas hoy en día. Inclusive a pesar de los vaivenes en las cotizaciones de las principales criptomonedas que estamos viendo en las últimas semanas, y que no por ello eso deja de generar interés en los consumidores. De hecho, cuando tomamos los datos del estudio que realizamos, más del 50% de los consumidores latinoamericanos dicen haber generado al menos una transacción durante el año pasado con alguna tecnología cripto, y la mayoría de ellos dice que si tuviera un mayor entendimiento de esa tecnología, probablemente la usaría con más frecuencia. Más del 50%. Más del 50%. Sorprendente. Bueno, lo mismo. El avance de la tecnología. Pero bueno, queda ya un poquito tiempo. Les quiero agradecer a los dos por habernos contado más allá de las tarjetas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias.